Bueno, pues os quería enseñar un interesante conjunto de mapas que he visto acerca de las religiones en el mundo. La religión, según dice aquí en este mapa, el 84% de la población mundial se identifica con un determinado grupo religioso. Entonces vamos a ver cuáles son las diversas religiones y dónde se están situadas. Aquí vemos que la religión más extendida es sin duda el cristianismo. Vale, que actualmente tiene como unos 2.400 millones de personas que se declaran cristianas y engloban todos los lugares del mundo. Vemos, por ejemplo, aquí en, en Europa, en toda la faesta de, del norte de, de lo que es Europa y el norte de Asia, los únicos países donde hay más gente que se declara que no es cristiana es la República Checa, 78%, y Estonia, el 60%. Eh, toda la América, por supuesto, es totalmente cristiana, el África subsahariana, la zona de Australia y aquí Filipinas. Y eh, aquí, lógicamente, toda Europa y Rusia. En cuanto a la zona del Islam, pues es, lógicamente, el Medio Oriente, aquí subiendo hasta Kazajstán, también la parte del norte de África y por aquí la parte de Indonesia. Con esta parte que es Bangladesh, aquí ya Pakistán, y la zaría con Afganistán y todo esto. El hinduismo está concentrado, lógicamente, en la India, como luego veremos. Los que no tienen religión, el país que, donde la mayor parte de la gente declara que no tiene religión es China, como también en Corea y Japón. Hay unas religiones. Que se llama folk religion, religiones populares, que son aquellas que no están adscritas, son unas creencias que no están unidas a una religión oficial, en esta parte de Vietnam, y luego por otro lado, lo que es el sudeste asiático, básicamente es budista. Vamos a ver de todas maneras con mayor detalle según los diversos, las diversas religiones. Aquí vemos, se ve más claro cuáles son los países con más influencia cristiana. En Europa está bajando el número de personas que se declaran como cristianas, sin embargo el número de personas que se declaran cristianas en la parte de América y en la parte del sur de África es eh, muy elevado. El Islam actualmente está sobre los 2 millones de personas, pero está subiendo, además es la religión que tienen las personas de menor edad y con mayor índice de natalidad, con lo cual es muy probable que dentro de poco tiempo se estima que pueda sobrepasar al cristianismo. Curiosamente, de los países que más... Eh, personas tiene creyentes en el Islam es la India, porque aunque tiene un porcentaje bastante bajo de personas que creen en Islam, son un 15%, sin embargo es un país con un nivel de población muy alto. Y luego, lógicamente, todos los países, como os decíamos, del Medio Oriente y del Norte de África e Indonesia, que por población sería eh, también un lugar muy importante por la población que tiene. Los lugares donde hay personas que no se consideran de ninguna religión, pues eh, aquí dentro de lo que es Europa, en Rusia, en China es el país que más, como hemos dicho, con Japón y Corea, Mongolia, Australia, África del Sur y también eh, Canadá, más, más que en Estados Unidos. Y por otro lado, un poquito en, en algunos países, concretamente en algún país como Uruguay, pues destaca un poco más. El hinduismo está centrado en tres lugares, en la India, en Nepal y en Islas Mauricio. Lo que pasa es que la India tiene una población tan grande que hace que el hinduismo tenga una gran representación global y además hay muchas personas que practican el hinduismo que están en otros países viviendo. Y en cuanto al budismo, el país más importante desde el punto de vista del budismo es China, aunque hay un porcentaje de la población menor de un 20% que se considera como budista y donde más... Gente, es budista, es en el Sureste Asiático, concretamente en Tailandia eh, la cantidad de población que se declara como budista es superior al 90%. Bueno, pues yo creo que todo esto nos da una imagen bastante clara de cuál es eh, la ubicación de cada uno de, los, de las religiones y la importancia que tienen los diferentes lugares.